Hablando de cosas lúdicas, Sí. vamos a cambiar un poco el ritmo del programa con Lechero Fit. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenas, todo lo que sea. Bueno, Conchi, te traigo juegos. ¿Ah, sí? Sí. A ver. ¿Se te da bien reconocer ojos? Bueno. ¿Habrás visto, cuántos ojos has visto en tu vida? ¿Habrás visto millones? No sé, pero yo pongo un ojo cada día en Instagram y en Twitter, o sea que... Ojo, pues entonces esto te lo vas a tener que pasar easy peasy, ¿vale? Vamos a ver... Tú JJ también puedes jugar, que seguro que eres malísimo, ¿vale? A ver, empezamos, JJ, ¿de qué animal es este ojo? Un águila. Un águila. Un búho. ¡Un búho! Madre mía, bueno, dale ahí. Mira, de qué majos. Y una curiosidad de los ojos de los búhos es que no se mueven. O sea, mueven la cabeza. Puede ser, si me equivoco me lo dices, ¿eh? Sí, sí mueven la cabeza, pero creo que también los mueven. Ah, pues la información que buscas es que no pueden mover los ojos y por eso están todo el rato ahí con esa movida. Hay una cosa más chula de los ojos. Tienen tres párpados, ¿verdad? Sí. Y luego también, según el color del ojo, es cómo cazan, cuándo cazan. Uh-huh. O sea, si lo tienen negro o marrón oscuro, es que cazan por la noche. Si lo tienen amarillo, por el día. Y si lo tienen naranja, es por la tarde, o sea, al atardecer. O sea, que esto es de atardecer. ¿Y qué más cosa curiosa? Eso, ¿cuál era la tuya? Yo, vale. No, porque hay muchas cosas curiosas que se las sabes todas él. No, pero de hecho me da igual. Los animales con visión nocturna, como muchos de estos búhos, tienen una adaptación. Y es que para ver mejor por la noche, lo que tienen es en el fondo del ojo una especie de espejo. No sé si cuando vais por la noche con el coche no veis que, por ejemplo, los gatos o sí, los conejos, o sea, parece como que tienen los ojos, como que tienen una luz, y es porque lo que llega es la luz a ese espejo y lo que hace es reflejar la poca luz que haya durante la noche otra vez en la retina. De forma que esos animales ven las imágenes más brillantes por la noche. Y si hacemos eso con el coche, lo que hacemos es deslumbrarles, o sea, claro. Se quedan como cegatos, no ven nada. Y nosotros no tenemos eso, ¿no? La evolución dijo, mira... Mira, tú de día. Tú con un fuego por ahí, claro. Vas así, aunque algunos piensen que somos animales nocturnos, no. Somos claro. Noctámbulos, pero nocturnos no. Joder. Bueno, pues venga, vamos a pasar los búhos, que tengo unos cuantos animales. Venga, este es chungo, ¿eh? ¿A quién se lo preguntas? ¿A él o...? A JJ, que sí, que va a palmar y esto... luego... Creo que es un felino. Es otro búho, ¿eh? Otro búho ¿Un pequeño. Gato? No. Los gatos tienen la pupila vertical. Y eso también es algo, esa adaptación tienes también. Tienes razón. Esto es un león. Uy, es un... ¿Un tigre? Un leopardo. Pero bueno, es el primo hermano. Primo hermano. ¿Y por qué? A ver, son felinos, ¿no? No todos los animales, no todos los felinos tienen la pupila de la misma forma. Qué curioso. Sí, mira, los gatos la tienen vertical, los caimanes también, pero algunos lagartos también. No, pero por eso no es por felino. O sea, la forma de la pupila depende de la forma de cazar. O sea, los animales que tienen la pupila vertical son los animales que cazan al acecho, es decir, que están quietos, agazapados en el suelo, sin moverse. Esa pupila vertical les permite calcular mejor la distancia o enfocar muy bien las cosas que están cerca y las cosas que están lejos, sin tener que mover la cabeza. Uh-huh. Nosotros, los animales que cazamos, como ellos, de día y tenemos patas más poderosas, ¿no? El oso, es decir, que son animales que se pueden mover y que cazan de día, tenemos la pupila redondeada. Ajá. ¿Y los peces? Los peces la tienen redonda también para permitir que entre más cantidad de luz. Pero no hay peces con pupilas... No hay peces con pupilas verticales. Verticales. No. No, hay en los animales acuáticos, depende de distintos tipos de especies, tienen pupilas a veces muy raras, porque por ejemplo la sepia tiene una pupila en forma de V doble, así, y el pulpo la tiene en horizontal. Y eso es cuestión de física, es para que la luz cuando entra en el agua, o sea, la refracción del agua, entre de una forma distinta dentro del ojo y puedan distinguir los colores. Eso es una brutalidad también. Interesante. Joder, está buena leche. No sé para qué vengo. Perdón. Venga, esto es fácil. ¿Esto es JJ. ¿Esto es un ojo? ¿Un cocodrilo? No. Es una rana. Es una rana. Vamos a ver. Bueno, y las pupilas de las ranas todavía... ¿No has escuchado nada o qué? Es todavía más raro. Las pupilas de las ranas todavía más raro. Esto que te contaba antes de lo de cómo cazan, sí. de cómo tienen que... O sea, dependiendo de cómo cazan, tienen la pupila, es totalmente distinto en la rana. Es decir, esa explicación no sirve en las ranas. Porque hay ranas que tienen las pupilas redondas, pupilas verticales, ¿sí? Pupilas horizontales, pupilas de esas formas muy raras. ¿No? Es decir, no tienen explicación. O sea, la evolución no sabemos cómo ha funcionado en las ranas, ¿vale? O sea, algún día se sabrá, entiendo. Yo creo que algún día se sabrá, pero todo tiene momento... su porqué, ¿no?
Sí, sí, al final evolutivamente se han determinado, o se han seleccionado ese tipo de pupila porque es beneficioso, ¿no? para ese animal, o bien para la huida, o bien para una ventaja tiene que tener, ¿no? Pero en las ranas eso no encontramos la explicación. ¿Y pueden ser que sean dos ranas que estén en la misma zona, dijésemos? No, a ver, esa especie va a tener siempre ese tipo de pupila. Lo que quiero decir es que hay como 7 tipos distintos de pupila en las especies, en las distintas especies que se han estudiado de rana, y no se sabe muy bien a qué obedece, vamos. No puede ser porque una salte más que otra, ¿no? No. Lo único que se sabe es que las ranas acuáticas tienen mayoritariamente la pupila redonda, pero a partir de ahí no se sabe más. Vale, y luego una movida de las ranas es que cuando comen se meten los ojos para adentro para pasar la comida para tragar. ¿Sabes? Para verla, ¿no? Mientras la tragan. No, hacen así, ¡bum! Y entonces ayudan como para meter la comida para adentro. Otra cosa curiosa de las ranas es que ven como en cámara lenta. ¿Sí? ¿En el lomo? Las cosas, o sea, por eso, por ejemplo, enfocan muy bien las cosas que se mueven. Digamos que tienen visión selectiva a las cosas que se mueven. Por eso cuando los mosquitos se mueven, los cazan muy bien. Porque las cosas que se mueven las enfocan muy bien y lo demás está como desenfocado. ¿Pero pueden parar el tiempo en plan No parar, pero ven más rápido que nosotros. O sea, procesan información mucho más rápido que nosotros, como que como cámara lenta. Sí, como una fotorretrato, ¿no? Yes. Cuando haces la fotorretrato en el móvil, sí. Y hay una cosa que la tienes muy marcada y lo demás eso te da igual. Eso es. Y entonces, las cosas que se mueven las enfocan mucho mejor que las cosas que no se mueven y por eso cazan muy bien. Y las moscas y los mosquitos, esos tres ojos que os decía antes, sí, que tenían aquí, son para detectar movimiento. Y esos que se llaman ocelos. Entonces esos ojos son los que reaccionan cuando tú lo quieres cazar con el matamoscas y salen volando porque reciben mucho mejor la información de movimiento. O sea, que si lo hicieras con un matamoscas con luz, para que no vea la sombra. No es la sombra, es el movimiento. Ah, el movimiento. Y ahora que estamos hablando de esto, para un biólogo que estudia la visión y de animales y del resto de seres vivos, ¿cuál es el ojo más perfecto de la Tierra? Me gusta que me hagas esa pregunta. Porque no hay un ojo perfecto, porque realmente cada tipo de ojo distinto es perfecto. Más perfecto para distintos hábitats o para distintos comportamientos. Esto que te acabo de decir, nosotros tenemos un ojo con una pupila redonda pues porque evolutivamente hablando se ha seleccionado eso porque era beneficioso para nosotros. Al final, la visión que nosotros tenemos está adaptada al ambiente en el que nosotros vivimos. La visión de la rana está adaptada al ambiente en el que vive. Entonces, todos son igual de perfectos porque todos hemos evolucionado a la misma vez. Sí, pero te hago otra. ¿Cuál es el más complejo? Eso. ¿Sabes? Te va guiando. Porque me dices de las moscas, ¿no? Y dices, guau, tío, es que tiene dos ojos y cada ojo tiene un tal y después tiene aquí como tres ojitos, ¿no? Sí. Pues te voy a contar que el que más me llama a mí la atención, me parece más espectacular, es el de un animal que se llama la gamba mantis. Que no sé si lo conocéis, pero es no, como si come. Fuese... ¿Es de los puñetazos, sí, ¿no? Bueno, sí, el de los puñetazos, eso es. Mm. Es como una galera. ¿Sabéis lo que son las galeras? Que se comen mucho en Valencia en el arroz y eso. Sí, que son como gambas así aplastadas, grandes, ¿no? Bueno, pues ahí ese tipo de gamba, que se llama así gamba mantis porque tiene muchos colores, tiene 16 tipos distintos de fotorreceptores y son capaces de distinguir colores que nosotros no nos podemos ni imaginar. Detectan la luz ultravioleta y detectan la luz infrarroja también y están en el fondo del mar. Pero es que además son dos ojos que tienen tres compartimentos y además se mueven de forma independiente, así tú, 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 tú. Entonces eso les permite triangular muy bien las distancias, incluso en el fondo del mar y con muy poquita luz, ¿vale? Entonces son capaces de cazar a una velocidad alucinante porque saben perfectamente dónde está su presa. Pero es que además distinguen la polarización de la luz, que eso es algo que no nos podemos ni imaginar. Entonces, cuando llega la luz al agua, al fondo del mar, choca en las escamas de los peces y se difracta en diferentes orientaciones. Eso nosotros no lo podemos ver. Nosotros vemos que hay un banco de peces y ya. Pero ellas lo que pasa es que como difractan de forma diferente, captan esa difracción y saben y distinguen muy bien dónde están los bancos de peces de dónde está, por ejemplo, el mar. O sea, digamos el contraste entre una cosa y otra. Y eso es alucinante. Para madre un bicho mía. Que está en el fondo del mar, te quiero decir. Y que ves que es un bichito que dice, madre, esto tampoco tiene nada del otro mundo. Pues así ha sobrevivido. Y dices, madre mía, imagino que ha tenido más tiempo, ¿no?, a desarrollar sus ojos. Pues, eso es algo que se dice mucho del ser humano, ¿no?, el hecho de que saliésemos del agua. O sea, nuestro ojo estaba hecho para el agua. Y el hecho de salir fuera
¿no? Pues no es perfecto, ¿no? No, había un capítulo de Cosmos, creo que era, que me gustó mucho, que hablaba sobre eso, ¿no? De que nos hemos tenido que adaptar también al exterior, pero nuestro ojo estaba hecho para ver en el agua, que ahora no podemos ver en el agua porque hemos cambiado, sí, la evolución ha cambiado, ¿no? Tenemos una cantidad de adaptaciones todos los seres vivos, ¿eh? Pero bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos la córnea, ¿no? Que además tiene una forma así redondeada, en los peces, por ejemplo, la tienen achatada para igual distinguir de forma distinta la difracción de la luz. Tenemos un cristalino, que es esa lente que tenemos dentro que nos permite enfocar en el fondo del ojo, que es donde está la retina. Es decir, tenemos una serie de adaptaciones posteriores que se han ido acumulando, evolutivamente hablando, pues para tratar de mejorar nuestra visión. Qué guay. Venga, vas a la siguiente. Cuando quieras me voy, ¿eh? Venga, no, que esto me gusta. Está muy chulo. Venga, ¿sabes cuál es este? Esta pupila me encanta a mí. ¿Este es un caimán? No, es un gecko. ¡Un gecko! Es un gecko. ¿Ese no era un pintor? A no ser el greco, ¿no? Mira, esta pupila así vertical, además fijaos que es súper cerradita y tiene como agujeritos, ¿lo veis? Entonces eso permite primero que durante la noche, cuando hay poca luz, se distienda completamente, entonces se vuelve completamente redonda, es una pasada. Pero además no solo eso, sino que cada agujerito que tienes ahí, lo utiliza para enfocar a distintas profundidades. Es como la cámara del móvil. Exactamente. Entonces, con la pupila casi cerrada, es capaz de, en cada una de esas zonas distintas, enfocar a distintas distancias, sin tener que mover la cabeza. Y eso es una flipada. Es como tiene varios objetivos en un ojo. Exactamente. Un tele, una gran... Tiene diferentes zooms. Eso es. Sí, sí. Tiene diferentes zooms sin tener que abrir o dilatar y cerrar la pupila. Ajá. Vaya movida. Y la curiosidad es que... ¿Y estos animales? Bueno, déjale a... Perdón. Es que eso da también para muchas cosas, para muchas preguntas. Claro, tienen los ojos muy... Comparado con los humanos, que lo tenemos para adelante, ¿no? Sí. Los tienen... ¿Por en medio ven? No. Entonces, eso es muy chulo porque los que tenemos visión binocular hacia adelante, nosotros y muchos de los animales que cazan de día, tenemos muy buena visión binocular frontal, ¿vale? Claro. Es decir, sabemos calcular muy bien las distancias. Eso se llama estereopsis. Si tú te tapas un ojo, ves que la imagen que ves con uno y con el otro es un poquito distinta. Entonces, esas dos imágenes que se solapan la utilizamos para ver en tres dimensiones, ¿vale? Estos animales no son capaces de hacer eso, porque tienen los dos ojos a los dos lados, entonces, tienen poca visión binocular, ¿vale? Entonces, por eso tienen ese tipo de adaptaciones en la pupila que le permiten hacer ese tipo de cosas, de calcular muy bien las distancias, de saber lo que está cerca y lo que está lejos. ¿Pero tiene una franja negra en medio? Sí, pero lo que pasa es que no ven una franja negra en medio. Digamos que generan una imagen completa del mundo a partir de las dos imágenes del ojo. Qué curioso. Les falta, o sea, si le pones el dedo no lo ve, ¿no? No, como los caballos. Claro. Claro, los caballos aquí en medio tampoco ven eso. Bueno, la curiosidad, que me ha olvidado ya. Ahora vamos a esta. 350 veces ven mejor los colores los geckos que los humanos, según lo que he visto, bueno, tú sabrás más que yo. Y también que puede ver los colores a la luz de la luna, ¿sabes? O sea, nosotros a la luz de la luna somos daltónicos. Bueno, lo vemos todo en blanco y negro, ¿no? No, en blanco y negro no, pero bueno. no vemos los colores como lo vemos durante el día. Es que no me da tiempo a explicar eso. Tenemos los tres tipos de... No, pero a ver, los tres tipos de conos estos que tenemos, que nos permiten ver los colores. Eso funciona muy bien por el día. O sea, necesita mucha luminosidad, como ahora sí, para poder distinguir bien los colores. Por la noche, cuando ya no tenemos tanta luz, esos tres tipos de conos dejan de funcionar. No tienen suficiente información. Entonces trabajamos con los bastones, que son otro tipo de fotorreceptor, y esos no abarcan todo el espectro visible que nosotros vemos durante el día. Por eso por la noche todos los gatos son pardos. Pero no es que veamos en blanco y negro, tú no ves en blanco y negro por la noche, tú ves en un tono parduzco, sí, así, que no es ni una cosa ni la otra, pero porque no abarca todo el espectro visible. Y luego una movida de eso es que los bastones poco a poco se van muriendo. O sea, hoy es el día que mejor voy a ver del resto que queda de mi vida, ¿no? Bueno, poco a poco, depende. Hay gente a la que se le muere muy deprisa, entonces eso se llama retinosis pigmentaria, pero eso es una enfermedad. Pero no a todo el mundo... ¿No? Se van muriendo, pero porque son neuronas, igual que las neuronas de nuestro cerebro. Los fotorreceptores son neuronas, entonces hay que cuidarlos muy neuronas bien. ¿Neuronas del ojo? Claro. Están en el ojo. Tú fíjate, el ojo es como si fuese una extensión de tu cerebro. El ojo es parte de tu sistema nervioso central. Son neuronas, entonces esas neuronas cuando desaparecen no se pueden reemplazar, igual que cualquiera de nuestro cerebro. ¿Ni con células madre ni movidas esas? Sí, es así, pero no hemos llegado a ese nivel todavía. ¿Se va a llegar? Espero que sí. Sí, sí, sí. Sí. Y la invitaremos para que nos... Claro. Todos ahí con ojazos. 2043. Venga, te pongo la última porque es que si venga. Venga, esta que esto es paranoia.
Venga, es que esta no la veo yo muy bien. Ya, es que es chunga. Pero tiene relación con algo que has dicho antes. Es un ojo, eso. Eso es un ocelo, pero no sé... ¿Puede ser de, de una almeja? ¿Tú qué dices, JJ? Yo no veo nada. Es que no lo veo. Es que además él no ve ni siquiera que hay un cristalino ahí, ¿verdad? Claro, claro. Pues muy bien, porque... Es lo que tienen ahí las iguanas, que es lo que decías tú. Que ah, es... eso, los ocelos, sí, es un ocelo. Ah, la iguana también tiene un ojo... Ahí arriba, tiene algunos animales. La mayor parte de los insectos tienen tres vale. ocelos de esos para detectar movimiento. ¿Pero que son más sensores? Son más sensores de movimiento. Funcionan parecido a nuestro ojo, ¿vale? Lo que pasa es que nuestro ojo se llama ojo en cámara. ¿Vale? Porque te decía que tiene la córnea, tiene el cristalino, tiene el iris. En cámara, porque además el iris te permite, como hemos visto antes, pues controlar la cantidad de luz. Esos no tienen iris, es decir, solo tienen la cámara, ¿vale? Entonces, no tienen las capacidades que tiene un ojo como el nuestro. Pero sí que es verdad que son muy útiles para detectar el movimiento. Claro, al no estar en el cerebro de una iguana ni cosas de estas, ¿cómo sienten? O sea, si tienen tres ojos... De este tipo en la nuca, ¿qué sienten para...? Se estimulan, o sea, tienen células que se estimulan con la falta de luz, es decir, al final lo que detectas es el movimiento, y es por la sombra, la velocidad de las cosas que pasan a su alrededor. El cómo eso lo perciben, yo no lo puedo saber. Claro, claro, claro. Es lo que os decía antes, así ve no sé qué, pues así ve una mariposa, vale, lo que tú digas. Pero los científicos, ¿qué piensan? Dicen, esto está muy alto, y a lo mejor tiene un repelús en la espalda. No, esas cosas se estudian, primero, analizando biológicamente las células, es decir, cómo responden a diferentes cosas, pero también por comportamiento. Nosotros estudiamos el comportamiento de los animales, es decir, a diferentes estímulos y así interpretas qué es lo que está percibiendo. Pero claro, tú no estás en su cerebro, es muy complicado. ¿Y los saber. Mosquitos también tienen estas cosas? Sí. Tienen tres. Las libélulas. ¿Y por qué cuando...? Porque los mosquitos, bueno, ya sabes, ¿no? Que le haces así y vuelve el tío. Y le haces así y dices, hostia, tío, pero si le estoy a punto de matar. O sea, a mí me viene un tío gigante, con una mano gigante, a matarme, me voy a Cuenca, ¿no? Y el mosquito... Vuelve a lo mejor, a lo mejor has pillado el tonto, no sé. No. Eso con el tema de los ojos creo que no es. No. Digo, a lo mejor es el autosensor este, que le vuelve loco. Pero los mosquitos detectan muy bien algunas de las características químicas de tu piel. Entonces el CO2 lo detectan muy bien. ¿Sabes lo que no les gusta mucho a los mosquitos? El olor del coco. ¿Ah? Donde te puedes echar coco. Ah, pues mira. No. Pues te has batido de coco al... Has batido de coco. Todo petado de coco en la cama. Existe la... De haber, ¿no? Fragancia de coco y tal, y no viene el mosquito. No es que no venga, pero no les gusta tanto. Ellos les gusta... O sea, tienen sensores a los infrarrojos, por eso detectan muy bien el calor, por eso saben dónde está el cuerpo de una persona, por el calor. Eso está caliente siempre, y siempre eso vienen los mosquitos. También no, puede ser. Sí, caluroso, sí, caluroso. Sí, una persona bastante calurosa. Y el CO2. Huele muy bien el CO2. Ah, y claro, que huele el CO2. Pregúntaselo al mosquito. Como a oxígeno gastado, ¿sabes? Sí, algo así. Eso. Al contrario, ¿no? Claro. Muy bien. Vale, pues la iguana es obviamente para lo de que cuando venga una águila o lo que sea, ve la sombra y dice, onda, que van a venir y se esconde lo que sea, ¿sabes? Para que no le pillen por arriba. Hay más curiosidades, pero es que no podemos estar aquí todo el día. O sea, que os dejo la entrevista Perfecto. Que seguro que tienen Muchas más gracias. Cosas interesantes. Gracias, chao. Hasta luego. Hasta luego.